Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia y yo hago videos sobre mi vida acá en Australia. Bueno, hace poco cumplí ya 2 años y medio más o menos de estar acá en Australia, por lo que me pareció buena idea hacer como un update de cómo va toda mi vida hasta ahora, en especial porque a los inicios pues publiqué videos hablando sobre mi trabajo de ese momento, incluso hice uno donde mostraba cómo era como todo el trabajo y demás. Entonces muchos me preguntan, bueno, ya que ha pasado más tiempo, ¿sigues trabajando en lo mismo? ¿Has cambiado de trabajo? ¿Cómo está tu inglés? ¿Ha mejorado? ¿Estás trabajando en lo que estudiaste en Colombia? Pues, o sea, relacionado como al degree que tengo, al título. ¿Qué está pasando en general, mejor dicho? Para empezar, con respecto al inglés, voy a empezar con esa parte porque muchos me siguen preguntando hoy en día que si se necesita el inglés o no y demás, y que si realmente se aprende el inglés acá, si vale la pena venir hasta acá a semejante viaje, porque se sabe que Australia es en la porra, lejos de todo lado. Entonces, yo ya hice un video explicando de cómo es el proceso, si realmente se aprende acá el inglés o no, pero pues ese ya fue un video viejo, por lo que al día de hoy, a tema personal, yo digo que sí, mi inglés ha mejorado mucho, pero este factor de si aprendes o no va a depender de ti. Entonces, yo siempre les digo, traten de comunicarse, de hablar con personas que no sepan el español. Acá se ve gente de todas partes, entonces háganse amigos de alemanes, italianos, australianos, de lo que quieran, pero gente que no sepa el español, por lo que así es, ellos tampoco hablen bien el inglés. Entre las dos personas, chapoteado se lo hablan, pero van practicando y van mejorando, se los digo por experiencia. Mi hermana, yo le dije, haz eso, para los que no saben, ella también ya llegó, está en Sydney, ya va a completar ya ahorita 1 año de estar acá. Y ella tomó ese consejo y también un consejo que le di a ella, si no estoy mal, tal vez ya lo he dicho acá, y si no, acá va, y es que si van a compartir el tema como de vivienda con alguien, busquen que sean con personas de otras partes para que practiquen el inglés. Vivan con personas de todas las partes del mundo que quieran, pero igual que sea un reto de parte de ustedes para que puedan ir practicar. Pues en mi caso es mucho más fácil porque mi pareja es australiano, o consíguense una pareja que hable inglés y así también van a poder practicar. Es mucho más fácil, pues porque yo me tengo que comunicar con el inglés, al igual que el trabajo. Yo les he dicho, sé que al inicio va a ser muy difícil porque es un cambio cultural fuerte, es un reto. Si conseguir trabajo normalmente en la ciudad de uno es difícil, pues imagínense en un país nuevo, cultura diferente, todo diferente y nuevo. Pero pónganse el reto, salgan de esa extra zona de confort, porque bueno, cuando van a llegar no creo que vayan a estar mucho en zona de confort, pero el punto es que busquen trabajos que también les ayuden a practicar el inglés. Entonces ya en mi caso, cuando yo llegué, estaba trabajando como mesera. Y ahora voy a responder la siguiente pregunta que muchos me hacen, que es si sigo trabajando como mesera o no. Cuando llegué acá, tuve varios trabajos al inicio como mesera. Entonces empecé, yo ya creo que he contado por acá en unos videos que voy a dejar acá, que el primero que tuve fue en un restaurante griego, lo odié con mi vida entera, renuncié, pero no renuncié hasta que no tuve otro trabajo. Entonces siempre como que piensen en un plan B. No me gustó, por lo que empecé a buscar otro trabajo, logré conseguir otro trabajo y ahí sí renuncié a este. Pero antes de ese, creo que no había contado. Pero tuve la experiencia de trabajar solo un día en un evento que creo que es muy conocido en todo el mundo, que es Oktoberfest. Acá también lo hacen, entonces están buscando niñas y también uno que otro niño, pero ser realistas, la mayoría de niñas, para ponerles así el vestidito, por acá bajar una foto del vestidito, así como de los alemanes, y estar repartiendo ahí como cerveza y demás. Esa vez solo un día, pero pagaban muy bien y pues fue perfecto para empezar, así sea con una referencia para conseguir
los siguientes trabajos, que fue el griego y luego en el que mostré en un video que también voy a dejar por acá el link, que es el más conocido, que fue mostrando mi lugar de trabajo. Lamentablemente, digo lamentablemente, no sigo trabajando ahí, pero a la vez estoy feliz. Estoy feliz pues porque por tema personal yo quería seguir moviéndome como hacia mejor. O sea, esto puede seguir, sonar raro y feo, pero quiero dejar claro, no tengo ningún problema en trabajar como mesera. Cualquier trabajo es bien, seas tradie, o sea, lo que es como lo de construcción, seas que manejes todo el tema como de beauty, de maquillaje, cabello, de cleaner, los de limpieza, lo que sea, va a ser siempre un buen trabajo. Pero en mi caso personal, yo cuando decidí, vi que me quería quedar, pues dije, quiero mirar y proyectarme hacia futuro, cómo empezar a ver, pues para trabajar en algo más que me ayude a seguir escalando. Yo de por sí igual soy una persona como, tema personal, como que me gusta ponerme retos, entonces dije, bueno, quiero algo mejor. Ya tengo un degree desde Colombia que fue en Business Administration, en negocios o administración de empresas, creo que es en español, sí. Entonces dije, pues conseguir un trabajo en esto, ya que mi inglés ha mejorado, ya me siento como mucho más confiada. Yo también hice un video en donde hablo sobre ventajas y desventajas, o cosas buenas y cosas malas de vivir acá en Canberra. Para los que no saben, Canberra es la capital de Australia, yo vivo aquí. Y una de las cosas malas es que conseguir trabajo como más serio, se podría, no sé cómo catalogarlo, como de oficina más bien, te van a pedir que seas ciudadano. No todas las empresas, ¿no? Pues si quieres trabajar de secretario, cosas así, probablemente no te pidan eso, pero pues ya como un poquito de cargos, como digamos a los que yo estaba apuntando, si la empresa, así sea privada, así no sea del gobierno, tiene alguna contratación, está trabajando en algún proyecto con el gobierno, te van a exigir que seas ciudadano. Y pues obviamente yo no soy ciudadana, y más para ese entonces pues no lo era. Entonces se complicó muchísimo, me empecé a frustrar, porque yo decía, ya tengo el inglés, ya me siento más confiada, creí que iba a poder trabajar por fin en lo que yo había estudiado y ahora tampoco. Entonces tenía otra opción, porque no todo está perdido, y quiero dejar en claro que siempre van a haber muchas opciones, y era trabajar como manager o algo así en algún restaurante, en algún hotel. Pero por tema personal, yo no quería trabajar en eso porque ya he tenido la experiencia desde Colombia de trabajar así como en toda esta área, como de hoteles y cosas así, y sé que es muy desgastante. Y aparte pues ya estaba trabajando como en esta industria como de hospitality, que llaman, como de servicio al cliente, y yo ya estaba como, no quiero más de esto, no quiero más de esto. Entonces fue por eso que tomé la decisión de no seguir trabajando en eso, aunque voy a dejar en claro, sí seguía trabajando en eso mientras estudiaba, pues para seguir solo los fines de semana, porque fue un estudio súper intenso. Durante la semana no podía trabajar, porque era todos los días estudia, 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 estudia. Y yo solo podía trabajar los fines de semana. ¿Qué estoy estudiando o qué estudié? Porque ya me gradué. Estudié para ser un personal trainer. También fue un reto. Al inicio estaba un poco preocupada porque hay dos maneras de estudiar acá. ¿A qué me refiero con dos maneras? Creo que en toda parte pues es así, que es como la parte como más formal, que es como en universidad. Y pues obviamente, como siempre depende de la universidad, pues del nombre va a ser mucho más costosa, un poco más económica. Pero así no sea una universidad súper prestigiosa, si no sea la Universidad de Sydney, que es así súper divina, que por cierto yo fui allá y voy a dejar un video acá por si quieren ver cómo es así, porque parece un castillo, es divina. El caso es que así sea una universidad X, para nosotros los estudiantes internacionales va a ser muy costoso. O sea, lo más barato es entre 20 mil a 30 mil, y así va subiendo, 50 mil el año. El año. Así que si tu carrera dura 2 años, pues hagan cuentas. Entonces dije,
estoy jodida. Yo no tengo toda esa plata porque yo estoy obviamente ahorrando mientras trabajaba. Así que lo que hice fue mirar otras opciones. Dije, bueno, por lo menos en Colombia está como esos como técnicos, como es el tema acá. Pues estoy viendo y muchas oportunidades laborales también por medio de técnicos. Decidí estudiar para ser una personal trainer. Entonces, para ser personal trainer tienes que hacer primero un certificado 3 y luego certificado 4. Y ya con eso ahí sí puedes como entrenar personas. Es todo un proceso. Muchas personas me preguntan que si fue fácil o no. Como todo, no, obviamente. Entonces, empezando por el primer reto que fue el inglés, así yo ya me sentía más confiada y todo. El hecho de estar ya en clase y ver un tema como tan específico, con ya expresiones mucho más avanzadas, libros que de verdad, que les voy a dejar para como una foto más bien, de los libros que eran una vaina así. Y pues obviamente terminología, tienes que ver cómo es el funcionamiento de los músculos, de los incluso huesos, cuáles son los huesos que están conformando todo el cuerpo, de los sistemas que hay dentro del cuerpo, entonces cómo funciona el sistema respiratorio, cómo funciona el digestivo, cómo todo, o sea, uno empieza por lo más básico para entender mucho más a fondo y pues obviamente así saber programar ya más adelante, pero como pues en toda carrera tiene sus cosas muy de teoría y también ya más adelante las de práctica, que ya es como más la técnica y demás. Pero para no entrar como en esos tantos detalles, me gradué. Y me di contra la pared, como a muchos nos pasa, porque creí que iba a ser mucho más sencillo el conseguir trabajo. Hoy en día, gracias a Dios, ya tengo un trabajo, trabajo en un gimnasio de mujeres, pero antes de llegar a ese gimnasio pasé por muchos otros gimnasios, lloré como mil veces, pero la idea de siempre es volver a levantarse cada vez que te caigas, cada vez que te cierra una puerta, seguro que se va a abrir otra. Lo importante acá y mi punto, como siempre, para entrar ya a fondo y no hablar tanta paja, es siempre van a haber retos en todo, en lo que sea que vayas a estudiar. Si a ti lo que te gusta es lo de maquillaje, porque quieres estudiar toda la técnica de maquillaje, quieres estudiar para ser técnico de aire acondicionado, de televisión, de yo qué sé, de lo que sea. Siempre van oportunidades, eso créanme. A veces me preguntan, ¿y hay oportunidades para esto? ¿Y hay oportunidades para el otro? Yo digo, sí van a haber oportunidades para todo, pero uno tiene que poner de su parte porque al inicio, como todo, pues va a costar trabajo. Va a costar trabajo el uno salir al mercado, pues como todo, hay mucha más gente también en la industria. Hay gente ya con mucho más experiencia y otros que también ya son nuevos. Ya como conclusión, quiero decir que así yo haya dicho y expresado que hay muchas cosas como difíciles y que se ve como todo, como si fuera malo. No quiero obviamente decir que las cosas son imposibles o que ni vengas acá porque va a ser difícil. Lo que quiero es más bien como abrirle los ojos. Es como si se puede. Gracias a Dios acá yo estoy, lo he logrado, pero ha sido con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Me da tristeza y lo digo es porque mucha gente a veces me escribe cuando ya llegan acá que no consiguen trabajo, que creían que iba a ser más sencillo y les ha costado mucho el adaptarse, es que son muchas cosas, como les digo, es como la cultura, el inglés, el trabajo, es empezar una vida desde cero, entonces la gente a veces no se da cuenta de eso. Obvio, al inicio como que uno llega y como que todo es tan lindo, como que, ay, sí, wow, todo así, como, ay, no, me quiero quedar de vacaciones y no trabajar y, ay, sí, ya qué rico. Pero pues ya cuando uno se tiene que empezar a ir acomodando, es cuando uno se empieza como a estrellar. Pero mi punto, otra vez para no entrar a tanta cosa, es que sí se puede, pero con trabajo duro. Entonces espero que les haya dado un poquito como más idea de el tiempo que puede tomar. Obviamente esto varía de la persona que tanto esfuerzo le pongas en conseguir un trabajo, en el aprender el idioma, el adaptarse. Hay gente pues que obviamente no se adapta. Conozco personas que
así se ganen mejor dinero, así tengan acá una vida mucho como más, no sé, como diferente, porque obviamente si uno compara con Latinoamérica, pues obviamente hay muchas más oportunidades y la pagas mejor, pero pues para uno que viene como de afuera sigue siendo un reto por todo lo que di he dicho. Y el estar también lejos de la familia, que la gente a veces no cae en cuenta, y lejos de los amigos y de la cultura de uno. Hay gente que le afecta mucho y hay gente que hasta entra en depresión. Conozco mucha gente que no resiste y se tienen que regresar. Entonces, tengan en cuenta todas esas cositas que seguro que les va a ayudar y les va a abrir un poquito más como la mente y dar una mejor idea de cómo es la cosa acá. Ya saben, si les sirvió este video, compártanlo, denle me gusta, suscríbanse y nos vemos en un siguiente video. See ya.